representación, que quería agradecer infinitamente a la invitación del Foro Cultural. Estamos un poco desbordados con tanto agasajo. Estamos un poco desbordados, la verdad. Agradecer a Paco, a Rubén, nos veo ahora mismo, a Urgencio, a Juan y a todos los que desde ayer por la noche estáis con nosotros como una sombra. Quiero decirte que yo voy a terminar la presentación con la frase con la que terminamos también. Bueno, yo voy a contaros un poco el origen de Dios por Pelogones, lo que ya Santiago ha dicho un poco, de dónde nacimos, quiénes somos, dónde estamos. Pero a partir de ahí yo creo que es más interesante que generemos un debate, más que estar escuchando a mí contaros nuestra historia, que a algunos nos interesará y a otros a lo mejor pues no nos interesará. Os cuento, la Asociación Potrogones nace en febrero, oficialmente en febrero de 2007, nos constituimos como partido político y nos inscribimos en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior. Y nos constituimos en febrero, las elecciones eran en mayo y en esas elecciones ya conseguimos 4 concejales, 23% de los votos. Nos convertimos, con toda sorpresa, para todos, incluidos nosotros, en la primera fuerza de la oposición. El Partido Socialista se quedó con 3 y el grupo independiente actuó que tenía 1. Entonces, de la noche a la mañana, pues diciendo una asociación que los contaremos, pues pasamos a ser el foco de toda la oposición y de todas las miradas. Como dicen, los votos que recibimos, cuando se nos pregunta qué tipo de logia no tienes somos, bueno, aquí podéis ver, sacamos votos de todos, del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, de votos independientes, porque todo lo que es el municipio de la Sierra, que está caracterizado desde siempre por generar siempre una cada último partido independiente, lleva más o menos tiempo, pero siempre ha habido un germen muy potente de partidos independientes y luego un 8% y medio de nuevos votantes. Es decir, que todo es un municipio que en los últimos 15 años duplicó la población, pero había mucha gente que iba llegando nueva. En mayo de 2011 pasamos de 4 concejales a 9, aumentando el 37% del electorado. Entonces pasamos a ser de nuevo la segunda fuerza más votada. Quiero dejar aquí claro que estamos gobernando en minoría. Partido Popular tiene 10 concejales, nosotros tenemos 9, Partido Socialista 1 y Actúa 8. Lo que se logró es que en el pleno de investidura apoyaron la investidura, Partido Socialista y Actúa, pero gobernamos en minoría, no tenemos ningún pacto de gobierno con nadie. Por tanto, somos 9 concejales con equipo de gobierno de 9 concejales. ¿Qué somos? Somos un partido de ámbito exclusivamente local, como veis ahí, nuestro objetivo es optimizar la gestión municipal, apartando ideologías, lo tenemos muy claro, en materias puramente locales. Tenemos muy claro que en aquellos frentes los que el ayuntamiento no tiene competencia, no entramos ni siquiera a pelearlo. Sí os contaré, porque con la coyuntura actual hay determinadas áreas en las que el día como en Madrid estamos teniendo recortes en cuanto a aportaciones, bueno, pues en aquellos que el ayuntamiento puede, porque económicamente puede, nos metemos. Pero tampoco entramos a hacer grandes debates ni queremos que el fin se convierta en un tira y afloja permanente entre la acusación de unos frente a otros. Nosotros a las peleas permanentes de PP, PSOE en el Pleno, en temas que no son municipales, atajamos rápidamente. Tenemos una máxima que es abstenernos, porque consideramos que hay foros de debate mucho, o sea, donde sí podríamos tener debate, pero no en un Pleno municipal con competencias que no son municipales. Puedo dejar con bastante, me presento a los goles, que va a tener que llevar a pleno, en la época que llega portavoz de la oposición, por debates sobre Guantánamo, sobre la catalidad y temas que, bueno, pues muy interesantes, pero al vecino de a pie, pues al que se estaba inundando con la casa porque era tan bien reventado, pues hablar de Guantánamo 4 horas en un pleno, pues no le interesa, me interesa que hable de esto, pues eso como una conferencia en la que se coge un debate. Entonces teníamos muy claro que los plenos tenían que llevar asuntos locales, que es lo que el vecino aquí necesita. Creemos y seguimos defendiendo que otra manera de hacer política es posible, enfocada en la gestión. También aquí, porque teníamos partidos que nos acusan de que somos gestores y no políticos. Bueno, nos vinimos aquí a cambiar las dinámicas, que estamos aplicando criterios de gestión, sí, pero nosotros es que entramos para hacer esto, ¿no? Llevamos 5 años trabajando intensamente, siendo, como aquí, el primer en discusión de política local. Os he traído, ejemplos de todo lo que fue partido tenéis en la web del partido de Vecinos por Pelogones, pero os he traído ejemplos de los boletines que componíamos, las revistas, unos libros. Entonces empezamos, mismo por panorama cuando llegamos al ayuntamiento, hay una asunta partido en cuanto a información, una revista municipal institucional,
candidatura municipal era simplemente se hablaba de este tipo de gobierno, pero no había ni espacio para partidos, ni espacio para asociaciones, ni se hablaba de más. Los medios, el medio local era oficialmente de un lado, financiado 100% por promotores urbanísticos, por tanto, era evidente que a nosotros nos decían de todo, nos dicen, de hecho, siguen diciendo de todo menos bonito. Entonces había que cambiar radicalmente. El destino de aquí, porque nosotros no éramos los sociales identificados, veremos que no había manera de quedarse de nada lo que ocurría en el ayuntamiento. Por tanto, cambiamos radicalmente la manera de difundir lo que ocurría, a por lo menos nuestra manera de ver lo que ocurría. Entonces empezamos a potenciar la web, vía web, por redes, flyers, este tipo de boletines que hemos informeado. Además de lo digital, pues nos pusimos todo el equipo, informeamos los 7.500 millones de prologones, una vez al mes desde hace 5 años recién, actualmente igual, yo sigo informeando igual, informeado hace 5 años los boletines, hemos ido cambiando los formatos, revistas, empezamos a hacer talleres, pues, como nosotros inicialmente, conferencias, seminarios y todo tipo. ¿De dónde venimos? Brevemente, Puerto Santiago, en el año 2005, fuimos con dos vecinos, una asociación medioambiental, se llama Correna, pues para poder tratar de una manera muy utópica, frenar algo que nos venía y que era prácticamente inminente, que era la reclasificación de una zona protegida para hacer un campo de golf, un hotel, 2.500 viviendas y demás. Esto por detrás, evidentemente, tenía mucho fondo, había mucho interés creado. Familiares directos de la alcalde tenían el terreno, tenían el suelo y ya estaba prácticamente hecho. No sé si tengo aquí un poco el plano. El Torredón está a 30 kilómetros de Madrid, no sé si alguno el casino, bueno, pues ahí estamos. Estamos entre dos partes, estamos entre la cuenca esta de los Torredones y la cuenca media de Guadarrama, más o menos un enclave con el pago, medioambientalmente, bueno, esto es la zona que tendría que clasificar. Se argumentaba que estaba en un estado completo de degradación, lo que hizo fue el casino, y esa es la zona que se quería reclasificar. ¿Cuál fue nuestra estrategia a nivel vecinal? Nosotros, partiendo la base, todos los vecinos de a pie, que es un municipio muy disperso, tenemos una carretera de la autovía de las 6 que divide el municipio en dos, mucha urbanización dispersa, y era muy complicado compartir unos con otros. Entonces, ¿qué era nuestro objetivo? La estrategia a seguir, pues, concienciar, informar y concienciar y movilizar. Pues por primera vez en muchísimos centros, pues los vecinos se movían por algo concreto. Vivieran o no vivieran cerca de la zona afectada. Vieron que era tan escandaloso lo que se quería hacer que hubo una movilización, o sea, fue muy contestado. Al mismo tiempo, en paralelo, dando también que dentro del grupo tenemos gente muy vinculada a los medios de comunicación, tuvimos la facilidad de poder entrar a los medios. ¿Qué decir con esto? Que los medios de momento llaman a la puerta y te escuchan, pero si lo que cuentan no te interesa, no te van a llamar, evidentemente. Nosotros hicimos dos campañas, una a nivel de comunicación y otra a nivel técnico-científico. Teníamos claro que el pelotazo separaba, sí, desde un punto de vista técnico, jurídico, medioambiental, los que tenían que decidir finalmente que eran técnicos, pues les convencía de esos argumentos. Como el ayuntamiento no nos hace nada de caso, nuestra estrategia fue saltar al ayuntamiento y directamente presionar a la Comunidad de Madrid, presionar en la medida de lo que cabía, que era poca, al Estado, porque la competencia estatal era mínima en este caso, y directamente saltar a Bruselas. Entonces, bueno, previo a ello teníamos que tener material para poder llegar incluso a Bruselas, para conseguir las elecciones del Parlamento Europeo. Entonces, lo que hicimos fue alucinar, los cuales Santiago Fernández fue uno de los impulsores de la parte técnica científica, alucinar a gente con mucho renombre del mundo de la investigación, del mundo de la universidad, que apoyó nuestro movimiento, y con toda esta información, conseguimos 5 informes muy potentes, todos esos respuestos los tenéis en la página del partido. Con todo esto, nos presentamos a Bruselas, a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y fui a defender el tema. Bueno, la presión fue tal que ya estando en la oposición, la Comunidad de Madrid en el año 2009, en octubre, declara inviable el proyecto que el Ayuntamiento, ambos del mismo signo, pretendía llevar adelante. Ante esto, para nosotros fue un gran logro. ¿Cuál fue la estrategia a seguir una vez que ya nos hacemos partido? Cuando vamos a Bruselas, la Comisión de Peticiones nos percatamos de que ya hemos llevado lo máximo que podemos llevar a nivel de asociación, a nivel de reivindicación civil y Estado de los sistemas, ¿vale? Saltarse el muro, entrar en los sistemas. Yo soy nación defensora del sistema de Gana desde los sistemas. Yo, todos los movimientos y historias que pretenden desde fuera de los sistemas, si quiere cambiar, intentarlo, pero desde dentro.
Con el sistema no es malo, hay que saber utilizarlo bien y trabajar dentro de él. El primer objetivo ya estando en el ayuntamiento dentro de la oposición, pues será la participación. Pero como os pongo aquí Y sin información, difícilmente un vecino a pie va a participar. Por eso, la información. Como digo, la prensa local es una prensa completamente afín a los poderes establecidos y pues, con nosotros no iba a ser en absoluto amigo. Entonces empezamos a crear lo que os digo, los boletines, esta revista, una revista que os he dicho que varios formatos, una revista en la que conseguimos ir comercio por comercio. Evidentemente esto tiene un coste, nosotros el partido se alimenta de las cuotas de los afiliados, pero ni somos un macro partido ni tampoco al final le puedes estar permanentemente pidiendo derramas. Todo lo que hacíamos es ir a los comercios que sorprendentemente empezaron a anunciarse, con lo cual la revista, y ahí lo veréis, se iba financiando porque los comercios locales iban anunciándose. Entonces hicieron unas tarifas y podíamos trimestralmente publicar esta revista. Paralelamente a la parte impresa, que como os digo era todos los meses 7.500 buzones del municipio, en paralelo la parte online, la parte viral, ha sido fundamental en el crecimiento del partido. Tenemos, bueno, como podéis ver, un correo que llamamos el Info Vecinos. Ese correo está permanentemente abierto para todo aquel que necesite. A partir de ahí tenemos una base de datos muy grande y a partir de ahí la comunicación viral es fundamental. En un momento que das send y envías un mensaje, tú sabes a cuánto los mandas, pero de esos sabes que o sea, el objetivo, si sabíamos que estábamos mandando a 500 personas, probablemente eso podría llegar a las 1.000. Y de hecho, ha habido gente de otros municipios que recibía mis correos y decía, madre mía, o sea, tú sabes a quién lo mandas, pero no quién lo manda, dónde lo lleva, ¿no? Al mismo tiempo, le pusimos muchísima fuerza a la página, al Facebook del partido y metimos nuestra cuenta de Twitter, que rápidamente cogió también mucha fuerza. Somos grandes creyentes de las comunicaciones en las redes. También creo que la comunicación en redes tiene sentido si es recíproca. Si te mandan un tweet y tú no lo contestas prácticamente al momento en redes, si tú no estás en el día a día, si no estás por 24 horas enganchado a las redes, pierde la fuerza para la que existe, ¿no? Al mismo tiempo teníamos y seguimos teniendo, creemos que es fundamental también que se te vea, que se te visualice. Entonces, al vecino que a lo mejor recibe el boletín pero no nos ve o no era importante, pues se nos vea. Entonces, bueno, también es verdad que en el equipo tenemos gente que nos sacó adelante un montón de vídeos que podéis ver. Miramos que los problemas se tienen que visualizar. ¿Veis? Bueno, aquí tenemos la página web y luego lo último que hemos hecho ya desde primavera, ya en el equipo de gobierno, pues hemos puesto en marcha un blog. Que también, cuando también aquí hago publicidad del blog, que os invito a entrar, es interesante. Cierto que son temas muy locales, pero bueno, se generan unas dinámicas muy interesantes. ¿Por qué hemos llegado a donde hemos llegado? Santiago habla de mi capacidad de trabajo. Vamos a ver, mi capacidad de trabajo, sí, pero mi capacidad de trabajo, porque conmigo hay un equipo. De los 9 concejales, prácticamente los 9, si no 7, están conmigo prácticamente desde el año 2006. Entonces, somos gente que llevamos trabajando juntos muchos años, nos conocemos mucho. Sabemos muy bien cuál es la debilidad de uno y del otro, pero si algo teníamos muy claro es que había que echarle muchas horas, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Somos un grupo de gente, lo pongo, no profesionales de la política, defendemos y seguimos defendiendo que aquí hay que estar un tiempo, creemos que no hay que perpetuarse en la política, hay que dejar que venga sangre y salga nueva, hay que abrir las ventanas y ventilar y mover alfombras, eso es algo que recomiendo. Nosotros también tenemos muy claro que hoy estamos. Creemos que un proyecto completo en una administración local, 8 años ya son más que suficientes, hay que dejar aire y que vengan nuevos. Yo creo que eso es fundamental. Aplicamos el principio de máxima eficiencia en nuestros fondos públicos, es algo que tenemos muy claro. Y lo dije, parece que es que eso fue lo que más llamó la atención en mi entrevista en este programa de La Sexta. Y es algo que para nosotros es demasiado evidente. Y a veces me sorprende que algo que para nosotros es tan evidente esté levantando tanta expectación. Es que los fondos públicos que estamos gestionando no son nuestros. O sea, como yo, una frase que parece que impactó mucho y a mí me sorprende que después de 2 horas de entrevista se quedó en 20 minutos y sacaron lo que yo creo que para mí fue lo más básico que conté en esa entrevista. Entonces yo cuando la vi dije, pues si todo lo que han sacado de mí es esto. Pero bueno, entonces ni el despacho en el que estoy es mío, ni el dinero que manejo en el presupuesto es mío, ni es que hay que tener claro que hay que despachar. O sea, lo que se hizo, y vamos, yo hablo por todos los medios, no quiero generalizar, pero vamos, me temo que es la generalidad, patrimonializar lo público, utilizar lo público como si fuera tuyo. Eso hay que acabar con él y con esa idea. Como digo, no partimos ni de recetarios, ni de normas ideológicos establecidos. Entre los demás vamos buscando la sostenibilidad ambiental y la equidad social. Y luego hay una cosa que tenemos muy clara.
La idea de que, bueno, tú me has votado, no me has votado, hasta dentro de 4 años no vuelvas a darme el coñazo, porque dentro de 4 años si no te gusta, me votas y ya está, pues nosotros estamos absolutamente en contra de este tema. Por tanto, no nos resignamos a que los vecinos desempeñen el papel de meros consumidores y que nos reivindicamos la condición de ciudadanos. La pasividad política, pues creemos que no es buena. Al mismo tiempo, aunque ya os a rajatabla, tolerancia cero a la corrupción y a las corruptelas, promoviendo la máxima transparencia en las actuaciones públicas. El que no tiene nada que ocultar, no tiene por qué tener que se cuelgue, que se comunique, que se cuente todo lo que se hace. La gestión tiene que ser completamente transparente, sobre todo cuando estás utilizando recursos que no son tuyos. ¿Cómo sacamos adelante el programa que llevamos a... Este es por el programa electoral, es el formato de revista que llevábamos 2 años buzoneando. Y lo que teníamos nosotros es que era un programa que partía de los vecinos y para los vecinos. Es un programa en el que no fuera un listado de cosas que nunca se iban a hacer. Llevamos 20 años de Partido Popular entre Lodones con unos programas que, vamos, tú los lees y yo me los compraba. Me parecen unas propuestas estupendas, que no conocían ni el 5%, y cosas imposibles como el Partido Socialista, que no sabía que no iba a llegar nunca. Es un municipio en el que el Partido Socialista, de verdad, que no tenía mucho calado, pues también los programas eran también estupendísimos, pero absolutamente irreales. Y reflejando que, o sea, con un claro reflejo de que no se tenía nada claro dónde se estaba viviendo, ¿no? Por tanto, teníamos claro que había que sacar adelante un programa que el vecino lo sintiera como propio. Entonces, para ello iniciamos, el programa se inició muy lentamente y a partir del año 2009, hablamos de que las elecciones fueron en el 2011, pero en el año 2009 comenzamos una campaña que se llamó Trolones empieza con D. Y hicimos una página web que se llamaba ¿Cómo hemos llegado a esto? Y os lo he traído aquí. Que por cierto, luego te dejo que encontrar una encuesta. Entonces nosotros, esto se buzoneó en las 7500 viviendas y dentro metimos pues, una encuesta en la cual los vecinos pues, fueran diciendo cosas que a lo mejor son muy generales, pero era necesario saber si lo que tú crees que es importante, el vecino a pie también. Nuestra sorpresa fue que fue una contestación muy masiva para lo que esperábamos. En un primer momento esperábamos pues, una contestación pues, de 100, 200 vecinos y de repente nos vimos desbordados. Tanto a nivel online, porque en una encuesta la hicimos online y tuvimos que meter, duplicar en el equipo, puesto que nunca pensamos que iba a haber tanta contestación. A partir de aquí lo que hicimos fue, en cuanto nos llegó todo el diagnóstico en negativo, que fueron 6 meses entre que te llega la información, la vas ordenando, la vas colocando, y teniendo muy claro que la gente necesita también tener mensajes en positivo, o sea, no puedes, la cosa estaba mal, es evidente. Entonces, ¿cómo conseguir que eso que se... Porque, bueno, ¿y por qué? De desgobierno, de desconcierto, de desastre, pues fue una manera de atraer a la gente, ¿no? Lo que hicimos fue ese diagnóstico inicial en negativo, convertirlo en positivo. Y la siguiente campaña, que ya fue en el 2010, fue actitud positiva. Entonces eso ya fue pues, un giro optimista, porque a pesar de todo el diagnóstico negativo que muchos compartíamos, era posible cambiarlo. Y entonces ya fuimos a actitud positiva. Estos 4 años también liderando la oposición, siendo un trabajo muy intenso, en algunos casos y en algunos momentos desagradable, pero bueno, ahí estuvo muy intenso, nos llevó a tener muy claras cuáles eran las prioridades y las posibilidades de sacar adelante determinadas propuestas y cuáles otras era absurdo ni siquiera plantearlas, porque sabemos que no íbamos a ser capaces. Tenemos, por tanto, muy claro que queremos apartarnos de un listado de cosas que o bien no acaban de cumplirse nunca, o bien un papel mojado en el que cabe todo y como sabes que nunca vas a llegar, pues tú pones de todo y ya está. Por tanto, sacamos adelante 22 compromisos para mejorar todos los dones. Y aquí están listados los 22. Ya aquí lo tenemos. De esos 22 compromisos, bueno, los tenéis, que lo leéis, son cosas pues, tan básicas como punto 1, no habrá pacto de gobierno, no llegaremos a ningún acuerdo previo con fuerza política alguna para conseguir la alcaldía, ni votaremos al candidato o ningún otro partido. Punto 2, reducción salarial de los cargos electos. Punto 3, supresión del personal de confianza de la alcaldía. Punto 4, auditoría de las cuentas municipales. Así está 22. Además de estos 22 compromisos, metimos también 23 propuestas, 40 iniciativas y 48 ideas. Porque cuando llegamos a este tema de actitud positiva, la avalancha de pues, al vecino le pones a opinar qué le gustaría. Entonces, bueno, pues de todo lo que conseguimos, pues vimos lo que era como compromiso, que era ineludible, 22 acciones que tenemos que cuando acaba la legislatura tenemos que haber tenido hechas y si no, pues seremos los primeros en sonrojarnos. Al primer año de la legislatura tenemos aquí, lo podemos mostrar, lo que los vecinos es irles informando de cómo va la evolución de esos compromisos. Estamos poniendo en
sí, en la granja lo que online de manera, los azules los que estamos en ella. Entonces les va informando puntualmente de cómo va el tema. Creamos que esa es la manera de poder fiscalizarnos también a nosotros en el día a día, que no sea cada 4 años. Y a partir de ahí también tomar propuestas iniciativas de los otros partidos que puedan ser interesantes y que no choquen con las nuestras. También hay que decir que viendo los programas o viendo las propuestas que planteamos, prácticamente ninguna puede ningún otro partido decir que no, no las compran, porque evidentemente son pues, hechas por y para los vecinos del municipio. ¿Cuál fue la...? Una vez que ya entramos, una vez que ya con ese programa conseguimos dar y que una investidura no la cabeza, pues teníamos claras una serie de cosas. La primera de esas, cambiar radicalmente la relación que se tenía con los vecinos de este momento. Había que crear modos de comunicación, era una de las mayores que las relaciones era más que los colectivos, que el desconocimiento de lo que era día a día de la gestión municipal. Por lo tanto, lo que fue trasladar al mismo lo que teníamos a nivel plan. Por lo tanto, activamos las redes, dinamizamos la página web, metimos el Twitter del ayuntamiento, el mismo municipal, el cual, como digo, la atención es prácticamente al momento. Al mismo tiempo, creamos una concejalía de atención al vecino, que también, o bien vía online o presencial, está 24 horas al servicio del vecino. ¿Qué es lo que hicimos? Sanear la herencia recibida. Nuestro ayuntamiento, a diferencia de muchos otros, no tenía déficit inicial, tiene una deuda muy llevadera, más que llevadera, y se va limpiando año tras año, pero había un asunto descontrol en cuanto a gasto, en cuanto a pagos, un desorden en cuanto a la gestión presupuestaria y no había ningún plan de tesorería. Entonces, cuando llegamos, pues había morosidad sin sentido porque no había motivo para ello. Nosotros llegamos en el mes de junio, nos encontramos que había problemas que llevaban un año sin cobrar, pero el motivo no nos lo habían explicado porque tesorería había y, como voy a contaros adelante, es evidente que es un municipio que tiene capacidad. ¿Qué se hizo en esos 6 meses? Que lo dije también y que sorprende mucho, pero es así. Cada departamento, cada uno de los concejales, conmigo a la cabeza, fuimos cogiendo factura por factura y contrato por contrato del ayuntamiento, viendo todo aquello que era necesario mantener, bueno, contratos que son plurianuales y gastos comprometidos se tienen, pero se negociaban incluso a la baja. En aquellos en los que eran contratos o gastos que nosotros no compartimos, pues directamente rescindirlos. Y en los que sí que había que mantener, pues cosas tan sencillas como negociar con el servicio de telefonía móvil, pues irte al operador que te ofrezca la oferta más barata, pues como tu casa, pues exactamente igual. Entonces, más o menos unos 6 meses viendo factura por factura, con concepto de factura es factura por factura, departamento por departamento. Por tanto, bueno, incorporar la austeridad, pues, también no tener cosas en gastos corrientes. Vamos a ver, nosotros eliminamos 100% los gastos de confianza. El tema de trasladores no tiene personal eventual más allá de la secretaria o secretario administrativo que tiene cada grupo municipal, pero no existe personal de confianza, todo se lleva por los técnicos y funcionarios municipales. Solamente en aquellas áreas, que podemos luego ir más a concreto, en las que exista una especialización y que los técnicos no la tienen, evidentemente un ayuntamiento ni puede ni debe tener especialistas de todo, no tiene ningún sentido, pues se contrata temporalmente y puntualmente la asesoría para un caso, para un tema en concreto, si tienen ese tema y ya está. No existe personal de confianza. Y lo que hicimos también al mismo tiempo fue activar y poner en marcha los consejos municipales. Consejos, como os digo aquí, de urbanismo, medio ambiente, deportes, cultura, económico y social, el de mayores, que empieza ya y no se me ha olvidado ponerlo. Y estamos trabajando ya en el Consejo de Niños y de Juventud. Me preguntaban a mediodía qué vinculación o qué fuerza tienen estos consejos. Bueno, pues por de pronto, para el presupuesto 2013, en la inversión en deportes se ha tenido en cuenta exclusivamente el dictamen del Consejo de Deportes. Puesto que el Consejo de Deportes están representados todos los grupos, están representados todos los actores que tienen algo que decir en el mundo del deporte, en el municipio, pues qué mejor que ellos que decidamos, entonces estamos en el Consejo, cuánto hay que gastar, qué hay que gastar y cuál es la prioridad. Entonces, eso es un ejemplo que hemos hablado en el de deportes. En cultura exactamente igual, en cultura, dentro de que había una cantidad máxima destinada a programación, capítulo 2, pero sí tener que fuera el Consejo de Cultura el que decidiera qué asociaciones y a qué asociaciones y qué cantidades se les daba como subvención. Pues hoy por el momento es lo que hemos conseguido, que en el presupuesto 2013 ya los dictámenes de los consejos, pues aunque no son vinculantes en este caso, había el compromiso de que se llevara el presupuesto. Como es sabido, en el año 2011 la liquidación, en febrero, pues dio un superávit de 5,4 millones de euros. Esto que dejaron claro, ni los 5,4 millones se deben a nuestros 6 meses de gestión, no somos tan
tan fantásticos ni tan maravillosos tiene su porqué. En primer lugar, llegan a las cuentas o al presupuesto municipal, llegan ingresos no presupuestados, no previstos, llegan 2 millones de euros no previstos en plusvalía, algo que ya, cualquiera que esté en un ayuntamiento, pues si te caen, pues bienvenido, que este año que viene pueden llegar o no, eso es una toda la presupuesta, presupuestos como plusvalía, pues presupuestar 2 millones te lleguen 4 o presupuestar 2 millones y no va a haber ninguna transmisión ese año. O sea, eso es un ingreso que no puedes contar con. Además de eso, anterior equipo de gobierno, que había presupuestado para todo el año 2011, pero solamente con visión de 6 meses, sí había presupuestado el salario completo de los trabajadores municipales cuando ya el gobierno Zapatero había reducido el 5% a los funcionarios. Aún así, metieron todo completo. Unido a eso, se metió el ahorro en los salarios de lo que es el equipo de gobierno, al mismo tiempo eliminando los cargos de confianza que nos suponían pues, 250.000 euros anuales en un municipio tan pequeño como Torrelodones. Y luego, como os digo, los ahorros en renegociar pues, toda la contratación. Entonces, realmente, de ahorro en gasto corriente, desde que llegamos en junio a diciembre, pues fueron 2 millones de euros. En el momento en el que ya nos ponemos a hacer nuestro presupuesto, a partir de que llega el superávit, antes de que lleguen las medidas del gobierno de Rajoy, en las que a todos los ayuntamientos les prohíbe usar el superávit más allá, o sea, a partir del mes de mayo, todos los ayuntamientos, el superávit que generaran o que se generase, tenía que ir destinado íntegramente a amortizar deuda para paliar el déficit. ¿Qué pasa? Que en municipios como el nuestro, en el que ni la deuda es grande ni tenemos esa necesidad, nos castigan igual que al resto, puesto que no nos dejan utilizar el superávit para invertir. Tuvimos la suerte de poder hacer la modificación presupuestaria antes de que llegara la normativa estatal de prohibición de inversión de superávit y nos permitió ampliar el presupuesto. Ampliamos en casi 4 millones de euros, pues estudio fue en mayo, pues podéis imaginar, ponte con toda la maquinaria burocrática, administrativa, a generar proyectos para poderlo invertir y que todo esté terminado antes de este 20 de diciembre. O sea, el trabajo que se ha hecho ha sido muy potente y entonces cambiamos drásticamente las prioridades en la inversión. Se acabó ya, no sé si se acabará. Hoy por hoy nosotros no va a haber ya más cintas que cortar. Entonces nos estamos dedicando a invertir en infraestructuras básicas y muy necesarias. Lo hablaba con un amigo que me decía, no es lo mismo meterte en una casa hipotecadísima, pero no tienes que hacer ningún tipo de reforma y que entras ya, y aunque tengo una hipoteca, si te la puedes ir pagando, pues estupendo, a entrar en una casa que tiene una hipoteca muy baja porque está tan mal que tienes que invertir un dineral en ponerla adelante. Pues nosotros estamos en el segundo caso, estamos en una casa con una hipoteca pequeña, pero nos tenemos que invertir un montón porque lo más básico está por hacer. Entonces tenemos un problema tremendo de saneamiento, nosotros vertíamos, nos seguimos vertiendo, mal que nos pese, a los arroyos, a su intolerable que se estaba haciendo. No se había invertido en la red de saneamiento, pues son obras que yo entiendo que no lucen nada. Me llaman, cuando me quieren sacar los colores, se cree que lo dicen como un insulto y a mí me da mucho algo, me llaman la alcaldesa a las alcantarillas, porque estamos invirtiendo en saneamiento, en alcantarillas, en todo el nuevo trazado. Hemos firmado un convenio con el Cabeza de Segunda, que es la Sociedad Madrileña de Gestión de las Aguas, porque estamos encantados, no sé si es 1,5 millones de euros por meternos en un convenio de alcantarillado que en nuestro municipio no tenía. Entonces estamos invirtiendo en saneamiento. Inversión en el mantenimiento de los colegios públicos. Hacía años que no se invertía 1 euro en los colegios públicos. Se ha hecho una fuerte inversión, una inversión potente. En temas de movilidad, Torrelodones es un municipio muy complicado, pero no se había invertido absolutamente nada. Se vivía de espaldas al peatón, cuando digo peatón o al ciclista, se crecía pensando exclusivamente en el coche. Como todo, en las épocas de bonanza se hacen los desarrollos urbanísticos sin tenerlo en cuenta, que los desarrollos urbanísticos, aparte de que hay que mantenerlos, generan un caos total a nivel motor en los municipios. En nuestro caso era así. Hay un tiempo de infraestructura deportiva, como os digo, Torrelodones había duplicado la población en 10 años, pero teníamos las mismas instalaciones deportivas que el año 82. Esto estamos ahora sacando adelante y ampliando instalaciones que nos habían tocado desde el año 82. Vivimos en un entorno, en un parque regional, y no había una red ni de sendas, ni de parques, ni se había puesto en valor la maravilla ambiental en la que estamos hoy, que nos han llegado por Roca, que tenéis una absoluta maravilla y que hemos estado viendo el atardecer. Bueno, nosotros allí que tenemos puntos espectaculares, que puede ser una bomba turística, no se había hecho absolutamente nada.
Y luego la mejora en todos los equipamientos públicos, pues espacios que no son municipales, pues un ejemplo, el ambulatorio es competencia de la comunidad, pero es que es el sitio donde más vecinos por metro cuadrado puede haber al día, un ambulatorio. O sea, los alrededores del ambulatorio también serán absolutamente bochornosos, por decirlo sutilmente. Bueno, pues aunque no es edificio nuestro, pero bueno, invertimos calidad. Apuesta por el desarrollo local. Tampoco había una política de, bueno, de hecho es que no existía concejalía de desarrollo local. El nombre sí, pero una concejalía que no tiene personal. Y era con los recortes en personal, en administración pública, pues vamos trabajando pues a nivel nosotros, a nivel político, puesto que no tenemos personal asignado a esa concejalía. Se están potenciando ferias a nivel local. Hicimos un cambio drástico también en las fiestas. El modelo que había de se contrata el paquete de fiestas y está, pues hicimos un cambio drástico, fue muy criticado por algún sector. Y lo que se ha hecho es potenciar la hostelería local. Y como os cuento, poner en valor el patrimonio medioambiental en el que nos movemos y en el que estamos, que os recomiendo y os invito a venir. Por tanto, lo que comenzó como un movimiento contra un portazo urbanístico en el año 2005, pues a día de hoy es un partido que tiene más de 100 afiliados y que, bueno, surgió y nació con la idea clara de que creíamos que otra manera de hacer política era posible y así estamos tratando de demostrarse a los vecinos. El conocimiento directo del funcionamiento de la administración local nos está llevando a reforzar la idea que nos unió a muchos hace ya muchísimos años, ¿no? La primera es que no debemos resignarnos, que es imprescindible incrementar la transparencia y el control ciudadano al funcionamiento de los ayuntamientos completamente, apartar ideologías en cuestiones puramente locales y aplicar criterios técnicos y de gestión, mucho sentido común y acciones y decisiones prácticas, siempre teniendo muy claro en qué municipio te mueves, o sea, teniendo muy claro conociendo qué tipo de vecinos tienes, no irte a grandes proyectos que sabes que no van a tener ningún tipo de aceptación. Y era lo que el vecino a pie necesita y que es lo que nosotros, en nuestras encuestas hechas también con ellos, nos iban diciendo. Por tanto, bueno, cierro con la misma frase con la que Paco me ha introducido. Es así, creo que queremos hoy, a día de hoy, es lo que estamos defendiendo, aparcar los grandes proyectos faraónicos, de manera que la coyuntura ya, gracias a Dios, ha frenado este tema, y a lo más próximo, aplicarle, dignificar la labor de la gestión municipal, que está bastante, como deciros, vapuleada, por razón, no digo evidente, y poner toda nuestra capacidad de trabajo, nuestro conocimiento, nuestras ganas y nuestra profesionalidad en el día a día, apoyándonos muchísimo a los técnicos municipales y estando con una ventana abierta diaria al vecino, que al fin de cuentas es el que, como nosotros, sufre o no sufre. Yo, como digo yo soy alcaldesa, unas horas pues me monto en mi coche y sufro el municipio igual que el resto y convivo con mi familia igual que el resto. Por tanto, eso no se nos puede olvidar. O sea, yo estoy alcaldesa, pero tengo muy claro dónde estoy, tengo también muy claro que estoy temporalmente en esto, no tengo ningún objetivo de perpetuarme ni ninguno en mi equipo. Y bueno, pues gestión y mucho sentido común, que yo lo cuento y a lo mejor es demasiado básico, pero es así. Aplicar el sentido común que tú aplicas a tu casa, pues aplicarlo al ayuntamiento en el que estás gestionando, que es el dinero de todos, ni más ni menos. Muchas gracias. Segundo, felicitar a Torre Logones por tener un equipo como ustedes, y ahora les quería hacer una serie de preguntas si no tienen inconveniente. ¿Qué controles ciudadanos existen en el actual Ayuntamiento de Torre Logones? ¿Qué cauces participativos existen para el colectivo ciudadano? ¿Y si tiene la gente de Torre Logones voz en el Pleno? Bueno, vamos a ver, empezando por el Pleno, algo que no he dicho y se me ha olvidado, y para vosotros era importantísimo. Los plenos cambiaron completamente
las dinámicas que llegaban, que venían teniéndose. Es decir, antes se celebraron a las 9 de la mañana, ahora se celebran a las 6 de la tarde. Si entráis en la página web del Ayuntamiento de Torrelodones, veis que pone Torrelodones de pleno. Entonces, los días del pleno están en streaming en directo y luego ya lo que se hace es que se guarda una copia y se ve el pleno. Quien no ha podido asistir o no ha podido, lo puede o bien escuchar o ver en diferido, como digo, o bien también en directo por la radio municipal. Entonces, por tanto, la asistencia al pleno, por lo menos ya el pleno es a un horario en el que todo aquel que quiera, si quiere, puede ir. Al mismo tiempo se puede, de hecho, siguiendo el ROF, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Ayuntamientos, los vecinos que quieren participar pueden, se sigue la misma estructura que marca el ROF. Una vez que yo cierro la sesión, por cuestión de acta y por cuestión administrativa, puesto que la intervención del público en el pleno tiene que ser fuera de lo que es el acta. Bueno, pues da igual, se cierra la sesión y a partir de ahí el público pregunta. Cierto es que empezaron con mucha fuerza y pues, la verdad es que luego no ha venido más, pero bueno, el otro día sí tuvimos una pregunta después del pleno y vino muy bien porque además eran un colectivo de vecinos de una organización que querían presionar para que los presupuestos de 2013 les llegara la cena hasta su zona. Pues nada mejor que vinieron a vernos en privado, al concejal de urbanismo y a mí, y les dije, bueno, pues nada mejor que vayáis al pleno, lo preguntéis en el pleno y impliquéis a vuestras fuerzas. Pues yo, quiero dejar claro que sí, que estamos en minoría y lo tenemos muy claro, que aquí hay que presionar a todos por igual. Y funcionó, que el presupuesto 2013, esa mención va a tener acera. Entonces, bueno, ahí también tienen, respecto a los plenos, pueden participar. Respecto a los cauces de participación, como os digo, por ahí tenemos los consejos. Los consejos de participación entre los miembros han sido elegidos tanto por el pleno como por sorteo. Eso fue una cosa que se nos criticó mucho hace un año. Sacamos adelante los reglamentos de los consejos y la manera de ser miembro de ellos. Y los partidos al uso no podían soportar que fuera un sorteo, que se quisiera que se presentara y luego hubiera un sorteo ante notario, con secretario también municipal, y que fuera eso, las personas no lo podían soportar. Porque, bueno, pues como en todos los sitios hay unos intereses ya creados y que estén los de siempre. Hace que cambies todo para que no cambie nada. Ya, si te metes en esto, ¿para que cambie todo, ¿no? Entonces, los consejos están participando, se reúnen mensualmente, en algunos asisto yo en calidad de presidenta porque se han querido en el reglamento, en otros ni me entero que están, entonces luego hacen los plenarios y nos van contando, se levantan actas. Y como os he contado como ejemplo, el Consejo de Deportes y el de Cultura ya han, el dictamen del Consejo es el que se tiene en cuenta para la inversión en presupuestos. Control ciudadano, pues hoy por hoy tenemos todos los canales abiertos para ponernos colorados las veces que sea posible. Yo, si entráis en Twitter y ponéis el hashtag Torrelodones, podéis ver pues, la ventana abierta todos los días. Yo tengo aquí mi teléfono, en la cuenta del ayuntamiento la sigo, evidentemente no la gestiono yo. Yo tengo mi cuenta personal, no es mi cuenta personal, mi cuenta de la alcaldesa, que también es pues, más, a, pues estar más expuesta a eso. Tenemos también el Twitter del partido, que también se le bombardea mucho para bien y para mal. Y al mismo tiempo tenemos los canales del Facebook y también lo que tiene la atención al vecino. Mayor control ciudadano que ese, y que estamos en minoría, con lo cual la presión, cuando quieren algo, pues nada más que irse a los partidos de enfrente para que nos presionen. Nada, eso es nuestro día a día. Muchísimas gracias. Nada. Sí, bueno, no sé, vamos a ver. Municipio ciudadano. A no ser la presentación del libro de un nuevo escritor rodeño, estaba precisamente hablando aquí con algunos políticos locales y hablando del tema de Torrelodones. Salí para afuera en dos o tres segundos y tuve la suerte y la gran satisfacción de que Paco me presentara a usted como alcaldesa de Torrelodones, lo cual fue un orgullo para mí. Vamos a ver, yo no quisiera meter el dedo en la llaga ni nada a nadie. Aquí hay muchos políticos locales, unos con responsabilidad de gobierno, otros de oposición y otros sin ninguna responsabilidad. A mí me gustaría saber la tasa de paro de los habitantes de Torrelodones. Por otro lado,
Perdón, se me ha olvidado haberle desearle que su estancia, su corta estancia en nuestra localidad haya sido agradable y cederle un grato de recuerdo de nuestra localidad y de sus vecinos. Y dicho esto, bueno, me gustaría saber la tasa de paro, como he dicho, y por otro lado, pues felicitarla porque le está demostrando y que tomen nota todos los políticos locales que hay en este momento en esta sala, que tomen nota porque otra forma de gobernar es posible. ¿Vale? Gracias. De nuestra estancia en Rota desde ayer por la noche que llegamos y estamos desbordados del recibimiento y del calor que nos están dando y estamos muy contentos. Respecto a tasa de paro en Torrelodones, la semana pasada, fecha semana pasada, por nosotros que nos llegan estamos en el 6%. Somos 23.000 habitantes, es decir, también tengo que decir que el municipio de Torrelodones es un municipio que hay mucho profesional liberal, en el que tenemos mucho personal liberal que trabaja en empresa propia en sus propias casas, y es cierto que la tasa de desempleo en Torrelodones es baja, 6%. Y es una responsabilidad nuestra, como no estáis imaginando. Hola, buenas noches. Mira, yo soy madrileño, aunque llevo ya muchísimos años viviendo en Rota. Yo conocía Torrelodones ya en los años 70, principios de los 80. Siempre Torrelodones ha sido, en aquella época, supongo que no ha cambiado mucho, siempre ha sido un municipio, digamos, de segunda vivienda de las personas pudientes de Madrid. Aquel municipio, junto con Las Rozas o Majadahonda, alrededor de Las Matas, un municipio que se caracterizaba precisamente porque era todo a base de pequeñas urbanizaciones, con chalés, bueno, incluido el propio Franco, que tenía lo del Pico del Oro, no sé si. Cato Pico. No sé si aún se queda ahora. Entonces, yo quiero preguntarte si esa característica del especial que tiene ese pueblo de Torrelodones, de ser no una ciudad dormitorio, sino una ciudad de segunda vivienda de la Sierra de Madrid, en cierto modo os beneficia este tipo de política municipal que tenéis, en el sentido de que posiblemente, creo que hace un año que vivo aquí, no lo marco, habrá muchísimas casas que durante todo el invierno estén vacías o durante los fines de semana se abandonadamente se ocupen. Si todo ese buzoneo, todo ese esa característica tan peculiar que tiene el municipio, os beneficia o os perjudica para seguir ese modelo político. Pues muchas gracias. Bueno, obviamente los 80 ha cambiado completamente, ya no es segunda residencia. Torrelodones, los 23.000 habitantes y las 7.500 viviendas, tirando muy a lo alto, yo creo que nos pasamos a lo alto, no llega un 10% de segunda residencia. O sea, ahí la población. Y lo digo también, como conoces Torrelodones, en informes que hacemos con delegación de gobierno y demás, al estar con el casino, un centro comercial que hay ahora, al estar en. Somos un municipio de tránsito a otros municipios, y vamos a tener una población fluctuante al día, incluso de 80.000 personas. Entre casino, centro comercial y el tránsito rodado. Pero son 7.500 viviendas, de las cuales un 92-93% están ocupadas, en primera residencia. Por tanto, la comunicación es directa, el acceso es directo al vecino. En este tipo de comunicación. ¿Una pregunta más? Hola, buenas. Bueno, hace un ratito he tenido la suerte de que nos haya presentado. Te doy la enhorabuena, te la digo públicamente, porque está demostrando que otra gestión municipal es posible. Y bueno, tengo una pregunta que te he hecho antes, un poco para que la contestes a todos. Me consta, yo también soy de Madrid, me consta que, por ejemplo, en Arcuello del Jarama se están surgiendo iniciativas ciudadanas, también tendentes a elecciones municipales, como ocurrió en las anteriores. Entonces te pregunto si te consta que en otros lugares de Madrid este ejemplo de Torrelodones, ¿no?, de una asociación de vecinos, esté repitiéndose o copiándose. Gracias. Vamos a ver, en Madrid, como imagino que en más sitios en Madrid en concreto, nos consta, y de hecho ahí en una federación, se está constituyendo una federación de partidos independientes. Cada uno somos muy diferentes unos de otros. Yo avalo a mi equipo y mi grupo y en mi municipio. Yo no me quiero ni meter a valorar lo que hacen otros en otros municipios. Yo tengo claro por qué nacimos y por qué estamos. Pero sí, afloraron ya, hace un año ya afloraron bastantes. Cierto es que cuando comenzamos en el año 2007,
por lo menos en nuestra zona, en la zona noroeste de Madrid, en la que este boom de los pelotazos urbanísticos empezaba a ser ya escandaloso en cuanto a zona de parque, empezamos a surgir mucha asociación medioambiental, muchísima. De este movimiento vecinal, que esto contestatario, algunos sí que nos convertimos y dimos el paso a las elecciones del 2007. No todos que dieron el paso del 2007 han continuado en el 2011. En el 2011 han surgido nuevas y repito, hay casos, hay algunos les ha ido mejor, otros peor, unos les está yendo con algunos pues podemos tener más sintonía que con otros, pero no nos centramos en torredones y nos avalamos solamente a nosotros. Bien, yo, bueno, ya me conocéis porque he estado bastante rato con vosotros hoy. Y bueno, yo voy a plantear la siguiente cuestión. Es verdad que actualmente la crítica y el ataque al político es continua. Todos los males vienen del político. Y en parte, pues sí, se habrá ganado mucho, por supuesto. Pero claro, yo creo que también la ciudadanía tiene su parte, ¿no?, en este asunto. A mí la cuestión que me gustaría que me aclararais, ustedes que estáis viviendo otra forma de gestionar, es... todos conocemos que nos ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo ganar un sistema democrático, tener un sufragio universal, es decir, un sistema político que nos permite votar a hombres y mujeres en una determinada edad, y es verdad que elección tras elección la abstención es cada vez mayor. Quiero decir que entonces la ciudadanía, que ha necesitado tantos años para luchar por un sistema de sufragio universal, hoy no lo utiliza. En ese sentido, la participación del ciudadano está resultando complicada. Iniciativas como la vuestra y otras que yo también conozco, después no tienen una respuesta tan masiva de seguimiento de la ciudadanía, porque esto requiere un esfuerzo. Aquí que nadie se engañe, no es cuestión de que vosotros como gestores vayáis a hacer una política u otra, sino que hace falta un compromiso y una participación. ¿Ustedes veis esa participación real? ¿Qué trabajo está costando llevarla a cabo? ¿Y qué es lo que se puede hacer para conseguir que coparticipen los ciudadanos con los gestores como se costó? Bueno, hay muchas preguntas en una y estaría para muchos debates. A ver, a nivel nuestro, en el otro Leones, que tenemos la suerte, la inmensa suerte de que la participación en los comicios es altísima, llegamos al 70%. Prueba es que el mismo día se votan las locales y las regionales autonómicas. Y bueno, las nacionales de hace un año, el 70% participa, más o menos, porcentaje arriba abajo, o sea que en Torredonés la participación es alta. La tipología de vecino en Torredonés es muy exigente, entonces, y es verdad que se participa, si le abres el canal para que participe, participa. La abstención, pues que eso es un ejercicio muy profundo que tendrá que hacer nuestra clase política, porque la lejanía es, o sea, la separación con lo que es el ciudadano está siendo tal que porque te abstienes, porque no te sientes identificado con nadie. Yo siempre lo digo, no te abstengas, con la vote con uno tan blanco, así conseguimos que todo aquel que está en contra de lo que está pasando, pues reaccione. La abstención no sirve para nada, tampoco. La abstención lo que consigues es que se lleve la mayoría desde siempre. Porque tú con la abstención lo que consigues es que darle legitimidad con muy poco porcentaje de participación, pues, a un partido. Es una reflexión tanto a la clase política como al vecino a pie. Que el vecino a pie está quemado, está saturado con lo que hay, pero antes de que vengan los otros, prefiero que estén los míos, que están los de siempre. Prefiero que estén. Aunque sea una lista en la que hay 20 y 10 imputados, da lo mismo. Nosotros la votamos porque queremos que estén estos para que vengan otros. Pues el problema es nuestro. El problema es nuestro, que a la hora de votar, vamos y damos la papeleta al partido que queremos menos mal, o votamos con la nariz tapada. Yo creo que ese momento tiene que empezar a cambiar y sentirnos más mal representados. Claro que esto es un esfuerzo, a nosotros nos ha supuesto un cambio drástico en nuestras vidas, evidentemente, un compromiso y sacrificio. Pero estamos aquí porque tenemos muy claro lo que queremos, o por lo menos lo que no queríamos. Y es un tiempo en tu vida que yo lo digo siempre, muy gratificante, pero muy sacrificado. Yo pues os invito a todos a que deis el paso. Claro, es que esto es una cosa. Yo, por lo menos en mi partida, lo que me corresponde a mí de mi responsabilidad como ciudadana, por lo menos sé que estoy haciendo lo que creo que tengo que hacer. Y yo creo que si hubiera más conciencia, es así, movilizas la conciencia. Pues yo creo que tampoco estoy de acuerdo, es que luego llegan las elecciones.
pero sale, o sea, no olvidemos, están gobernando, están gobernando porque se han votado mayoritariamente, o sea, la legitimidad de que te hagan los votos se los han dado. Entonces, la responsabilidad no está. Ellos también se lo han ganado, pero bueno, siguen estando. Y a ti te presentan una candidatura en la que está la mitad imputada y sigue saliendo esa candidatura y si sigue siendo la más votada. Entonces, qué mal está el sistema, ¿no? Para que algo que apesta tanto siga manteniéndose, porque no se consiga cambiar. Esto es a mí algo que me... Yo creo que a mí y a mucha gente. Es una reflexión importante. Hola, buenas noches. He oído hablar de habitantes, sois 23. He oído también que hay una población flotante de unos 80.000 habitantes, más arriba, más abajo. Me imagino que en verano también habrá más habitantes de lo actual. Pero entiendo que a todos estos habitantes, tendréis que darle una salida a nivel de saneamiento y depuración. Llueve también en Torrelodones, como me imagino que es un sitio bastante lluvioso. Y luego hay otra característica que se me antoja, no sé si será cierto, que al estar en la sierra o muy cerca de la sierra, pues también vienen los deshielos en primavera, eso aumenta los caudales de los ríos. Quería saber qué prioridad le dais a esto y cómo lo tenéis resuelto. Porque a veces parece que la lluvia es movimiento nuevo, ¿no? Pues algo a inventar ahora. Pues si quieres, ya que esté el concejal de Medio Ambiente, que sea él el que os lo cuente. La verdad es que le damos una prioridad absoluta al tema del saneamiento. Hemos invertido este año 600.000 euros, el año que viene hemos invertido otros 600.000, y creemos que no es tolerable que en 2012 todavía se siga mirando para otro lado con el tema del saneamiento municipal. Es decir, las aguas tienen que ir por colectores, y esos colectores tienen que ir a depuradoras. Eso es uno de los compromisos iniciales que tiene que tener un ayuntamiento por encima de los recursos. Más allá de que eso le busque a la agencia o de que la gente quiera otro tipo de cosas, yo creo que si esas cosas se explican y la gente supiera realmente dónde van sus aguas residuales en muchos pueblos de España, pues realmente las prioridades de inversión cambiarían, ¿no? Porque yo creo que se hacen muchas cosas que, en el caso de que la gente supiera dónde van sus aguas, no se debería hacer, ¿no? Yo veo inversiones que, por ejemplo, en nuestros municipios se han hecho en edificios municipales, que están todos maravillosos, son todos espectaculares, tenemos incluso algunos vacíos que ni siquiera sabemos qué hacer con ellos. Yo creo que es una cosa bastante común en los municipios, que los ayuntamientos se van quedando con edificios, cada alcalde quiere tener como su obrita, ¿no? su pequeño edificio que pone en valor y que luego le hace una maravillosa obra, y luego hay que buscar alguna actividad o algo para llenarlo, porque no hay inicialmente ni siquiera se ha pensado antes de iniciar el edificio qué hacer con él, ¿no? Es como querer dejar la huella. Pues en nuestro caso yo creo que la huella en Torrelodones va a ser no dejar huella, ¿no? Es decir, no echar las aguas residuales hasta donde se echaban hasta ahora, porque bueno, es verdad que no se echan de forma en un tubo que acaba en un río, sino que en Torrelodones, como en muchos sitios, lo que pasa es que las tuberías están absolutamente reventadas y va fluyendo, ¿no? Ese agua siempre acaba en el mismo sitio, en un río, pero de forma difusa y por tanto se ve menos. Pero evidentemente si uno conoce cómo están, tienen que arreglarlo. Nuestra prioridad es en ese sentido muy clara. Nos ha costado mucho convencer a los partidos de la oposición de que nos apoyaran en esto, pero vamos a intentar que cuando nos vayamos dentro de 3 años o 2 años y medio, pues las alcantarillas por lo menos estén mucho mejor de lo que estaban. Y los edificios municipales siguen estando más o menos como están hasta ahora, que están muy bien. Hola, buenas noches. Felicitados por la tarea que estáis realizando, porque la verdad el camino se hace andando, no predicando. Me gustaría que dierais un consejo a los políticos que tenemos en este país. ¿Cuál sería vuestro consejo para que fuera una buena gestión y tomara ejemplo de lo que vosotros hacéis? Porque vemos que es posible. Y aparte, también, ¿cómo reaccionasteis ante, me imagino cuando llegasteis al ayuntamiento o estabais, cómo reaccionasteis a las presiones de poder por parte de otros partidos políticos? Gracias. Bueno, a ver, yo no soy nada de dar consejos y no me gusta nada sentar ni cátedra ni cuando me preguntan cuál es la fórmula mágica, ¿tiene fórmula mágica? Yo insistí mucho en algo que muchas veces no sienta bien, pero creo que es fundamental, llegado el momento en el que estamos, que es profesionalizar al que va a gestionar lo que es de todo. O sea, yo con todos mis respetos, todo por supuesto, el que esté en una lista es elegido y es legítimamente elegido y tiene todo el derecho a estar gestionando, pero creo que es necesario
que haya cualificación en la clase política, que haya profesionalidad, y se aplique sentido común y un sentido común. Y gestionar lo público como tú gestionas tu casa. No hagas aquí lo que no harías en tu casa. Entonces, bueno, yo creo que ha llegado ese momento. Respecto a lo nuestro, las presiones. Pues que las presiones nosotros las recibimos antes de llegar a la alcaldía. Nosotros, la etapa previa de 2011 fueron 4 años muy duros. Fueron años muy duros de presiones, años muy duros en los cuales los intereses urbanísticos que se veían en peligro ejercieron todo lo que pudieron más para intentarnos quitar del medio, literalmente. Personalmente yo tuve una demanda con unas acusaciones falsas para intentar desacreditarme y sacarme de la oposición. Y como yo Santiago, bueno, pues ahí lo que hubo que hacer es resistir. Yo se lo comentaba anoche a algunos de los que estuvimos cenando, pues yo hice una espalda completamente de hormigón armado, por lo cual yo las presiones que me vengan ahora a mí, a ese nivel, ninguna. Lo que he dicho, lo sigo diciendo, no hay que resignarse y no hay que tolerar. Tolerancia cero a la presión, a la corruptela y a la tontería, ¿no? Entonces, como ya nos fueron conociendo, realmente es que ya hemos llegado al equipo de gobierno, no hay presión por ese tipo, por ese estilo. También es verdad que la coyuntura ha hecho que todos aquellos que estaban actuando como auténticos caciques, que eran los auténticos dueños del pueblo, pues no están. Se han tenido que reciclar a fuerza, por lo menos han dejado tranquilos. Y si me permites añadir una cosa, que es el tema de la transparencia, que creo que es fundamental, es decir, frente a cualquier tipo de transparencia, es decir, los sueldos a la web, el planeamiento municipal a la web, lo que hacemos en los contratos a la web, toda la web, es decir, que todo eso esté a la vista de cualquiera que quiera conocer una factura la conozca, es decir, que no haya resistencias a eso. Eso es verdad que cuesta, no solo porque los políticos efectivamente se resisten, sino porque también las inercias administrativas son brutales. Y los secretarios, los interventores, pues el hecho de también que todo se vea, y los técnicos municipales, que todo se vea en una web, también les supone a ellos una presión que hasta ahora no tenían, ¿no? Y eso es muy difícil de cambiar desde dentro, pero no hay que resistirse, hay que seguir. A nosotros nos está costando más de lo que pensábamos, porque aquella información que podemos, la ponemos, pero para que os hagáis una idea, hemos tardado un año en poder colgar simplemente las actas de los plenos, porque protección de datos, en teoría, bueno, pues todo ese tipo de cosas hay que ir poco a poco horadando, digamos, esas resistencias y yo creo que nosotros acabaremos por publicarlo todo, ¿eh? Nos cuesta, pero lo conseguiremos, porque yo creo que también lo vamos a hacer. Un tema para que, cuando digo que no hay que resignarse, hay que estar vigilante y tomar conciencia de que los que estamos gestionando lo que es de todos, tenemos que ser completamente transparentes, una caja transparente. Yo nos llegó un caso hace un par de meses, me llama el concejal de atención al vecino y me dice que podemos dar copia de una factura, ¿por qué no? Sí. O sea, yo no le voy a dar la factura de la luz que consumo en mi casa, porque eso es mío, son datos míos de mi familia, pero si no, entonces se planteó el caso de que una señora venía a pedir lo que había costado, no me acuerdo lo que era, y en intervención habían dicho que no, no le había pasado por nervios, era lo que dice Santiago, la mecánica, la burocracia, que como todos los días han dicho que no, pues ellos dijeron no. ¿Por qué no podemos tener lo que ha costado? ¿Por qué no? La reunión con la interventora, reunión con el secretario, ¿por qué no puedo dar yo copia de una factura que está sellada por el concejal, sellada por el técnico y pagada? De un proveedor público que está pagando el dinero de todos, que se lleve la factura. Pues eso, hasta el propio personal municipal le ha costado entrar en eso. Bueno, por eso quiero dejarlo claro, que no hay que bajar la guardia, que nosotros estamos gestionando lo que es de todos. Por tanto, el derecho a acceder a situaciones completa. Sí, buenas noches. Yo quería felicitarla en primer lugar por haber venido aquí hoy y habernos hecho ver que, bueno, que otra forma de gobernar es posible, que bajo el paraguas de la transparencia, la honestidad, la honradez y la austeridad, es posible gobernar. No hace falta estar debajo de unas siglas políticas, estar amparado por un paraguas político para llevar bien la gestión de un pueblo. Muchas gracias. Bueno, yo además de ver vuestra transparencia, vuestra forma de gobernar, veo dos cosas muy importantes, que son la generosidad y la humildad.
Yo participé al principio de los años 80 junto con mi pareja en los consejos de educación del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Había que ser un concejal muy humilde y muy generoso, porque esos consejos estaban formados por profesorado, por padres y madres, alumnos, trabajadores de los colegios, todas esas personas. Y resulta que la mayoría de las veces el concejal quería llevarse el gato al agua y los demás votábamos que no. Entonces hay que ser muy generoso y muy humilde, cosa que en política no se suele usar, para dar paso a todos estos organismos, porque cuando cogemos el sillón todo el mundo nos encanta y la vara de mando, bueno, eso es de más. Entonces hay que saber perder las votaciones, no jugar con la prepotencia de esas mayorías, escuchar que no se suele escuchar y dar posibilidades a la participación. Entonces, gracias por eso, porque yo hablo desde una participación en consejos de educación durante muchos años, que supone mucho trabajo, muchas horas, porque después, si tú te comprometes a hacer esas cosas, tú tienes que ir a las reuniones con el concejal, tienes que ir a la limpiadora y hacer a lo mejor la reunión a las 10 de la noche cuando termina la limpiadora del colegio, o termina el conserje, o termina todas esas cosas. Entonces, todo esto, toda esta participación supone mucho trabajo. La gente es muy cómoda. Y ya Julio Anguita, cuando presentó su Frente Cívico Somos Mayoría, lo decía, que la gente quiere participar, pero no trabajar. Es muy cómodo cada 4 años echar el voto. Los movimientos asamblearios, como el 15M al que pertenezco, o el Bloque Ciudadano de Ahorca al que pertenezco, suponen muchas horas de trabajo. Desde a repartir folletos, a asamblea tras asamblea, y todas estas cosas suponen trabajo. Y os felicito por eso. Además de por transparencia y por no ser cohostos, también por vuestra generosidad y humildad. Gracias. Gracias. Respecto al tema de la participación, es que vamos a ver, es que tampoco quiero herir sensibilidades, que nosotros teníamos claro de dónde partíamos y de dónde veníamos. Entonces, cualquier pequeña cosa que hagamos luce mucho, porque es que veníamos de la nada. Entonces, como cuando digo que veníamos de la nada, es de la nada. Entonces, y otra cosa es, la participación es que hay que creérsela. Entonces, ¿qué sentido tiene que hagamos un consejo urbano en el que este señor es el presidente del consejo, que esté 3 horas, una tarde, con todos los presidentes de las urbanizaciones, con las para que luego no se haga nada? O sea, es que no tiene ningún sentido. Yo no voy a perder horas de mi vida, que pierdo muchas, como pierdo, invierto muchas, en un consejo de deportes o un consejo de cultura que me encanta ahí, si luego solo va a tener una continuidad en lo que es mi día a día como gestión. ¿De qué me sirve estar 4 horas discutiendo con todos los actores del deporte qué dinero vamos a invertir este año para que luego llegue el presupuesto que nos lo pasemos por allá? Pues si tú articulas canales de participación, entonces hay que creer. Estoy metiendo una cosa. Depende de qué momento, es incomodísimo estar conectada al Twitter y leer determinadas cosas, pero es que para eso lo he abierto, para leerlo y responderlo. Y si no, pues no lo abro. Y en el ayuntamiento exactamente igual. Es incomodísimo tener a la gente de desarrollo del departamento de comunicación 24 horas colgado al Facebook, al Twitter. Es incómodo. Mucho más cómodo no abrirlo, pero ya lo has abierto, tienes que haber vida más allá, ¿no? Pero bueno, nunca nadie dijo que la participación fuera a ser ni fácil ni cómoda. Vale, mira, esta mañana nosotros queríamos que el alcalde, la alcaldesa o el teniente de alcalde, el primer teniente de alcalde, tuviera una recepción, pero fue imposible por temas de horario y de programación, tanto de la nuestra como la de la alcaldía, y nosotros habíamos invitado al primer teniente de alcalde para que le diera el obsequio. Vale, te pagaba por favor. Darte las gracias por tu conferencia, por tu excelente conferencia, y sobre todo invitarte a que vuelvas a venir cuando quieras. Y sobre todo me gustaría también que invitaras a todos los que hay aquí
también que conozcan Torrelodones. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que es importante que, al hacer un comparativo, también es importante que se conozcan los dos pueblos con sus características. Yo no conozco Torrelodones y la verdad es que es sorprendente. Muchas gracias. Muchas gracias y espero que os vaya.